piden a las autoridades no ceder a los chantajes. Normalistas de San Cristóbal protagonizan violenta protesta en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Se estima para el 22 de octubre la apertura de convivencia infantil. El gobernador Ciro Escandón Cadenas y Leonel Cota encabezan entrega de patrullas y equipos para fortalecer a las policías de Chiapas. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos en este miércoles, mitad de semana, 13 de octubre del 2021. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Dex en Suchiapa y Canal 20 Cable Ilusión en el municipio de Teopisca. Y usted, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a la información porque el estado de Chiapas registra en las últimas horas 36 casos positivos de COVID-19 en 17 municipios, de los cuales 4 pacientes son menores de edad y la mayoría son mujeres, comunica la Secretaría de Salud del Estado. Los contagios recientes se presentaron en los municipios siguientes: Tapachula 9, Tuxtla Gutiérrez 6, Reforma 3, Cacahuatán, Huistla, Cosucuautla y San Cristóbal de las Casas 2 cada uno, y Amatán, Huehuetán, Ixtacomitán, La Libertad de las Margaritas, Mazatán, Motocintla, Tila, Venustiano Carranza y Villaflores, un caso cada municipio. Se trata de 21 mujeres y 15 hombres, entre ellos un bebé. Del total de pacientes, 33% cursa con factores de riesgo como obesidad, inmunosupresión, diabetes, hipertensión y tabaquismo. En cuanto a las defunciones por esta enfermedad, en las últimas horas ocurrió una en persona del sexo masculino de 76 años de edad, originaria de la capital chapareca, quien tenía antecedentes de diabetes y enfermedad cardiovascular. Va disminuyendo el COVID-19, hay que seguir manteniendo la sana distancia y las recomendaciones de las autoridades de salud. En otro tema, piden a las autoridades no ceder a los chantajes de pseudotransportistas. Mario Bustamante Grajales, secretario general del Sindicato del Autotransporte en el Estado, Alianza, consideró como una burla las amenazas que ha estado realizando el grupo encabezado por Bersaín Miranda Borrás para obtener concesiones y pidió a las autoridades no ceder a más chantajes. Lamentó que algunos transportistas que creen en estos personajes se dejaron engañar, es por ello que en algunos casos sí se llevaron bloqueos, principalmente en la región Soconusco. Señaló que el día de hoy el personaje que se identifica como presidente de la Alianza del Autotransporte nunca ha sido transportista, se rodeó de personas para hacerse de dinero dentro y fuera del poder. Subrayó que luego de las declaraciones realizadas por Miranda Borrás afuera de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte, él supo la forma tan sucia en que nació el Conejo Bus y no hizo nada en ese momento. En esa época desapareció también la Comisión Consultiva del Transporte y tampoco hizo nada, hasta con sus compinches mantiene una pelea en estos momentos, señaló, pero lo más lamentable, dijo, es la amenaza que hizo en caso de que no cumplan sus demandas. Comentó que era una movilización, una caravana a México, dijo, yo lo dejaría que se fuera, no sé cuántos lo vayan a seguir, es por ello que hizo un llamado a las autoridades competentes para evitar más actitudes reprobables de este tipo de personajes que únicamente buscan un beneficio personal sin importar todos los perjuicios que pueda cometer. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Está enojado don Mario Bustamante Grajales, y es que Bersaín Miranda Borrás dividió a la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, así se llamaba antes, se dividieron estos dos personajes y cada quien con su cada cual y buscando sus intereses, porque Mario Bustamante también tiene importantes líneas de transporte, de pasaje y de carga. Vamos a otro tema porque inauguran actividades de la tercera Expo Tierra en la UNACH. Para fomentar el desarrollo económico de nuevos empresarios que se dedican a la elaboración, transformación y o comercialización de productos o servicios regionales, el Centro de Estudios sobre la Universidad de la el Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma de Chiapas realiza la tercera Expo Tierra UNACH del 12 al 15 de octubre en las instalaciones del Auditorio Los Constituyentes. La inauguración de este evento se contó con la presencia del rector de la UNACH, Carlos Natariano Andayapa, el encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno de Chiapas, Carlos Alberto Salazar Estrada, y el titular del CESU, Joel García Estrada.
El proyecto que impulsa la Oficina de Innovación Social de este centro brinda apoyo a los pequeños empresarios para que reciban capacitación permanente, así como acompañamiento en las acciones para definir su logotipo, marca, comercialización de sus productos, entre otras actividades pendientes a procurar su crecimiento y desarrollo. Con esta iniciativa se han beneficiado 37 microempresas de productos naturales para un uso externo, la elaboración de artesanías con telar de cintura, bordados o pintados a mano, diseños en ámbar, accesorios para damas, caballeros e infantiles, servicios turísticos, alimentos, extractos naturales, entre otros. Y ayer en la tarde le dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Normalista de San Cristóbal de las Casas protagonizan violenta protesta en el centro de la capital. Lo que se había programado como una protesta por el Día de la Raza por parte de estudiantes normalistas de San Cristóbal de las Casas se convirtió en una confrontación con la fuerza pública al violentar la valla perimetral del Palacio de Gobierno en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, los normalistas dieron a conocer que ante el llamado hecho por el gobierno federal para el retorno a clases presenciales, esta normal no cuenta con las condiciones para hacerlo. Fue alrededor del mediodía cuando los normalistas indicaron que la autoridad no los había atendido. Esto generó molestia en los jóvenes, quienes se lanzaron contra el acceso trasero del palacio localizado en la avenida Central y Primera Oriente. En este lugar lanzaron piedras, cohetones y pedazos de concreto que localizaron en esta zona. Los elementos de la policía estatal formaron un muro humano apoyado con los escudos de acrílico para evitar que avanzaran los normalistas, que a punta de patada se arremetieron contra el metal. Al no lograr su cometido, los manifestantes comenzaron a lanzar cohetones, petardos, así como otros proyectiles contra los uniformados, que aguantaron por varios minutos estas agresiones. Los jóvenes lograron quitar parte de la barricada. Fue en ese momento que los elementos comenzaron a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes. Sobre el lado oriente, dos camiones con refuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron para controlar la situación, quienes lanzaron granadas de gas, logrando replegar a los normalistas unos 200 metros hacia el poniente. Minutos más tarde, funcionarios de gobierno del estado se encargaron y se acercaron a dialogar con los estudiantes, a quienes señalaron que no han aceptado la mesa de trabajo que en diferentes ocasiones les han ofrecido. Los normalistas acordaron ingresar a la mesa de trabajo, no sin antes sentenciar que de no haber respuesta, volverían a manifestarse de forma radical. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En otra información, se estima para el 22 de octubre la apertura de convivencia infantil. De Tuxtla Gutiérrez, Carla Burguete Torrestiana, locatarios del Parque Convivencia Infantil y diversas áreas municipales, realizaron un recorrido en las instalaciones del parque con el objetivo de establecer condiciones que favorezcan a su apertura, por lo que se establecerán brigadas de limpieza y mantenimiento de los espacios que se pueden intervenir y se estima la reanudación de actividades el próximo 22 de octubre. Asimismo, se establece que la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Salud Municipal y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios se encargará de verificar la aplicación de los protocolos sanitarios, fumigación en todo el área del parque y el manejo adecuado de los alimentos, mientras que Protección Civil revisará los estados de los juegos mecánicos con el propósito de determinar cuáles pueden activarse para ese momento y cuáles tendrían que esperar algún momento. Carla Burguete Torrestiana detalló que en coordinación con locatarios se actuará en la rehabilitación del espacio con medidas de atención inmediata como la rehabilitación de infraestructura básica y se establecerán proyectos de rehabilitación para la infraestructura que requiera para mayor inversión y un mayor esfuerzo como el tema del alumbrado público y cables y estructuras dañadas que pudieran existir. Dice la Secretaria de Seguridad del Estado que garantizar la seguridad es acto de justicia social y base de la transformación de Chiapas. En el marco del evento Gestión Integral para el Fortalecimiento al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que encabezaron el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y Leonel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Tuxtla Gutiérrez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, destacó que la seguridad es un acto de justicia social y en unidad, Federación y el Estado se sientan las bases de la transformación del pueblo de Chiapas y de México.
Cepeda Soto expresó que a través de los fondos federales y estatales se ha impulsado la entrega de equipo, uniformes y unidades vehiculares, así como mejores condiciones laborales de los policías, lo que ha permitido disminuir la incidencia delictiva en Chiapas. Por su parte, el mandatario estatal reconoció la voluntad y el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Mesa de Seguridad Estatal, en la cual se diseñan las estrategias para garantizar la paz y la tranquilidad de los chiapanecos. No está tan lejos diciembre, ya nos vamos acercando, así que alistan actividades para Navidad. La Fundación Todo por una Sonrisa se alista con diversas actividades para la temporada decembrina, en la cual realizarán la entrega de despensas a adultos mayores de 70 años, juguetes, ropa y celebraciones en las colonias con personas y familias vulnerables de Tuxtla Gutiérrez y otras partes del estado. A lo anterior sumarán la entrega de piñatas que se están elaborando actualmente, las cuales se donarán a las familias que lo soliciten y participen en una dinámica por medio de las redes sociales. Isaac Uscanga, presidente de la fundación, comentó que las acciones comenzarán a partir del 20 de diciembre porque es el día de la celebración del aniversario de fundación, la cual comenzó con actividades hace ya 10 años. A los adultos mayores de 70 años que acudan a las instalaciones de la fundación se les donará una despensa, pero antes se les otorgará un obsequio y se organizarán pequeñas celebraciones, en tanto que la entrega de donaciones para las comunidades vulnerables incluye colonias de la periferia de la ciudad como Otilio Montaño, CCI, 6 de junio, entre otras, a las que se suman comunidades de municipios como Tapachula, Jiquipilas y algunos de la región Altos de Chiapas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En otra información, diputados locales buscarán más presupuesto para Chiapas. Durante la sesión ordinaria de este martes, la 68 legislatura dio a conocer la propuesta de un punto de acuerdo para solicitar una ampliación de recursos para el estado de Chiapas para el próximo año, la cual será enviada a las comisiones correspondientes para que sea analizada y en su caso votada en el pleno. El punto de acuerdo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se considere un aumento razonable en la asignación presupuestal al estado de Chiapas en los rubros de apoyo económico, apoyo al campo, educación, salud, mujeres y jóvenes. El documento está turnado a la Comisión de Hacienda en cuanto sea conformada para su posterior análisis y dictamen. En la misma sesión se presentó un punto de acuerdo por el que diputados del Honorable Congreso de la Unión exhortan respetuosamente a los congresos de las entidades para que incluyan en sus páginas de internet, canales de televisión y los medios de difusión existentes las herramientas tecnológicas y mecanismos necesarios, tales como descripción de pantalla y de audio, entre otros, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad para acceder a sus contenidos, en tanto que también se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de primer regidor del Ayuntamiento de la Concordia del ciudadano Amado Guillén, quien será sustituido en el encargo por el ciudadano Edín Espino Bautista. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Bueno, dicen las autoridades del Seguro Social que se recuperan más de 9.000 empleos en la entidad. Al cierre del 31 de agosto de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un registro de 231.028 trabajadores asegurados, lo que representa un incremento de 9.565 empleos formales más registrados en el acumulado hasta el mismo mes, pero del año pasado. Estos datos reportados por Fomento Económico de Chiapas, Asociación Civil, muestran una recuperación positiva en la generación de empleos formales, luego de un 2020 crítico para miles de empresas chiapanecas que tuvieron que rescindir de sus plantillas laborales por falta de circulante. La cifra registrada hasta agosto de este año representa el 1.13% del total nacional, que es de 20.420.823 trabajadores asegurados. Se reporta un crecimiento del 4.32% del 2020 hacia el 2021 y de 16.61 puntos porcentuales entre 2010 y 2021. El reporte emitido de trabajadores asegurados al IMSS en Chiapas incluye a los trabajadores permanentes, urbanos y del campo, quienes ocupan el mayor porcentaje de los afiliados a esta institución. Durante el año pasado, durante el mes de agosto, se registraron 218.178 afiliados al IMSS, una disminución de 7.794 respecto a febrero del mismo año, que fue el mes con la mayor cifra, al alcanzar los 225.972. Para TVO de Cuarto Poder,
William Chacón. Avanza con éxito la Semana Nacional de Educación Financiera. Con temas como presupuesto, ahorro, crédito, retiro, inversión, seguros, CODI, fraudes financieros, emprendimiento, entre otros, y con actividades gratuitas para toda la familia, se ha desarrollado la Semana Nacional de Educación Financiera, SNEF. Con relación al evento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros dio a conocer que se han llevado a cabo alrededor de 180 conferencias impartidas de finanzas personales y otros temas. Destaca que para las niñas y niños hay juegos, videos y guías sobre cómo ahorrar, en tanto que para las personas adultas hay disponibles conferencias con expertos en finanzas personales, talleres y asesorías, así como por su parte las personas adultas mayores podrán aprender a través de dinámicas y material educativo sobre cómo manejar sus finanzas en el retiro. Para ingresar se puede visitar el sitio eduweb.conducef.gob.mx durante las 24 horas del día y consultar las diferentes actividades que ofrecen todas las instituciones, además de participar, divertirse y aprender de una forma didáctica y diferente, así como visitar la zona de stands de todas las instituciones participantes a través de la página oficial de la Semana Nacional de la Educación Financiera. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Bueno, una buena noticia nos da la doctora Silvia Ramos, dice que los volcanes de Chiapas permanecen inactivos. De acuerdo a los parámetros que miden los investigadores, los volcanes localizados en la entidad se mantienen en un margen que no señalan alguna anormalidad, por lo que no existe riesgo alguno de desastre, comentó Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigaciones en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Lo anterior durante la conferencia magistral Situación Actual de los Volcanes de Chiapas en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrado este 13 de octubre, organizado por la universidad y el instituto. Una de las mayores interrogantes en los últimos años es por qué hay personas viviendo en las regiones volcánicas alrededor del mundo, bajo el argumento que aún con el riesgo latente de que alguna vez tengan actividad. En ese tenor, la doctora comentó que las sociedades siempre han buscado regiones de gran diversidad, ricas en recursos naturales y alta productividad agrícola, y es el caso de las regiones volcánicas en el mundo. Particularmente, tienen un clima tropical como en América Latina. En el caso de México y Chiapas no es la excepción. En nuestra entidad, las regiones con mayor densidad poblacional es el Soconusco, por ejemplo, que es precisamente la más productora de cultivos básicos como maíz, frijol, hortalizas, frutas, café y otros, producidos sobre suelos volcánicos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. El gobernador Tino Escandón Cadenas y Leonel Cota encabezan entrega de patrullas y equipos para fortalecer a las policías de Chiapas. El titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota Montaño, y el gobernador Tino Escandón Cadenas encabezaron la entrega de patrullas, uniformes y equipos como parte de la gestión integral para el fortalecimiento al modelo nacional de policía y justicia cívica que busca fortalecer o reforzar a las policías municipales y estatales a fin de prevenir el delito y disminuir la incidencia delictiva. En este marco, el mandatario reconoció el respaldo de la Federación para mejorar las acciones en el rubro de seguridad y mencionó que trabajar en unidad y con honestidad trae grandes resultados. Por ello, Chiapas mantiene la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para continuar como uno de los estados con menos delitos de alto impacto e incidencia delictiva y lograr la certificación del 100% de elementos policiales. Cota Montaño, por su parte, expresó su satisfacción al contar o constatar que Chiapas está a la vanguardia en el uso transparente y eficiente de los fondos destinados a la seguridad, aunado al trabajo firme y en unidad en las mesas de seguridad. No es casualidad que Chiapas rinda resultados positivos al país, pues sigue el ejemplo de la Federación. Felicitó al gobernador del estado por su entrega en materia de seguridad con resultados que legítimamente le pertenecen, dijo. Chiapas se ubica en el segundo lugar nacional como uno de los estados más seguros del país. Tiene 2.73 policías por cada 1,000 habitantes, por lo tanto está por cumplir la meta que es de 2.8. Y explicó Cota Montaño que es en tan solo 3 años de esta administración estatal pasó del 19 al 75% de policías certificados, abonando a la cifra nacional que pasó de 23 a 70% con la meta de lograr el 100% en marzo del 2022.
Durante este acto se entregó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2.550 kits de uniformes y otros aditamentos. Se benefició a la Fiscalía General del Estado con 64 vehículos a fin de fortalecer a las policías municipales. También se entregaron al Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad 63 patrullas, de las cuales 12 unidades son para combatir la violencia de género y 2.684 kits de uniformes, así como apoyos para reforzar los programas del Centro Estatal de Prevención Social y Participación Ciudadana y del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado. Así que todos van a tener vehículos y apoyo del Estado y la Federación. Miércoles 13 de octubre del 2021, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Ya le decíamos, fortalecen a policías con patrullas y equipo. Registran a casi 23.000 menores para la vacuna anti-COVID. En Tuxtla estiman abrir convivencia infantil el 22 de octubre próximo. Viene un reportaje de esta edición sobre el ámbar, la gama o la gema que sale de las entrañas de la tierra. Recibe el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a científicos chiapanecos de la NASA. Restablecen orden en el centro de la capital después de los desmanes de estudiantes normalistas de San Cristóbal. En la contraportada, precisamente en San Cristóbal, hubo un robo millonario en la tienda Sam's Club. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez Martínez, mi compañero Ciro Castillo, monseñor Felipe Arismendi Esquivel, el maestro Catón, y Rafael Loret de Mola, portada y contraportada del Cuarto Poder, y hoy miércoles 13 de octubre del 2021. Bueno, y hoy por la noche la selección mexicana va a jugar en El Salvador, en San Salvador, en el Cuscatlán, contra la selección salvadoreña de fútbol en la búsqueda del boleto para ir a Qatar. Ya hay prácticamente dos selecciones calificadas, primero fue Alemania, ayer fue Dinamarca, y desde luego el anfitrión ya está calificado, así que hay tres selecciones calificadas al Mundial de Qatar. Vamos a más de la información deportiva. Con la consigna de ligar su quinta victoria consecutiva y afianzarse una semana más en el superliderato de la Liga Premier Serie A, Cafetaleros de Chiapas recibe este miércoles a las 4 de la tarde en el Estadio Soque la visita de Montañeses FC en duelo de la jornada 5 de la apertura 2021. Los chiapanecos llegan a este compromiso con la moral por las nubes tras su reciente victoria a domicilio sobre Inter de Querétaro, resultado que les permitió llegar a 13 puntos y consolidarse como el único cuadro de la categoría con todos sus partidos ganados en calidad de líder absoluto tanto del Grupo 2 como de toda la Serie A. En contraste, su rival llega con el orgullo herido tras perder en su anterior encuentro como local ante Escorpiones FC, resultado que lo relegó a la sexta posición del Grupo 2 con 4 puntos y un registro de un triunfo, un empate y una derrota. El club chiapaneco reiteró la invitación para que los aficionados asistan al partido portando cubrebocas y guardando las medidas de sana distancia al interior del Estadio Soque. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Águilas FC buscará el bicampeonato de la Liga Guerrero Soque tras un exitoso vuelo en las semifinales del torneo Héroes Bonampak, instancia en la que eliminó a Real Tuxtla FC con marcador de 5-1 en el duelo de vuelta para un global de 14-9. Pese a contar con la ventaja de un gol, tras el duelo de ida, Águilas fue con todo para sellar su pase y se impuso gracias al triplete de Leonardo Hernández, además de los tantos de Rodolfo Santiago y Guillermo Farrera. Por el Real Tuxtla, Brian Morales hizo el gol de la honra. En la otra eliminatoria, Brasil FC culminó la obra sobre Deportivo Peña, al que goleó en la semifinal de vuelta por 7-2 para un global de 14. En la otra eliminatoria, Brasil FC culminó la obra sobre Deportivo Peña, al que goleó en la semifinal de vuelta por 7-2 para un global de 16-4. Darinel Penagos Jr. fue la figura del encuentro al marcar 4 goles, mientras que Luis Penagos se despachó con un triplete y José Penagos con un doblete. Por sus rivales contaron Pablo Peña y Antonio Coronel. De esta forma, Brasil y Águilas FC se encontrarán nuevamente en la gran final por el título de la Liga Guerrero Soque. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El equipo New Resistance cosechó doblete de victorias dentro de la jornada 3 del torneo Nuevos Talentos y Recreativo Varonil de la Liga Uniflac, con sede en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
En su primer encuentro, correspondiente a la categoría mixto, New Resistance dio cuenta de jefes, imponiendo condiciones desde el inicio con una estupenda labor defensiva que concretó 6 intercepciones y 3 capturas de quarterback. El marcador final fue blanqueada de 38-0. En su segundo duelo, los New enfrentaron en el sector varonil a Jaguares Unicach, al que venció por score de 13-6. En la categoría mixto, Jaguares Unicach cayó 6-8 contra Falcats, mientras que Magic Team fue superado 34-2 por el Dream Team. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la participación de 2 equipos de la rama femenil fue como se realizó el campeonato estatal U13, en el cual, a diferencia de otros certámenes, no hubo un solo ganador, sino que se premió a cada una de las jugadoras. Esto es parte de la reestructuración que la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, la ADEMEBA, en Chiapas, viene realizando. Los municipios que compitieron sobre la duela del Auditorio Efraín Fernández Castillejos fueron Villa Flores, Comitán de Domínguez, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocosocuautla, San Cristóbal de las Casas, Suchiapa, Tapachula y el anfitrión Tuxtla Gutiérrez. Fue lo que comentó José Domingo Ruiz Grajales, vicepresidente de ADEMEBA. Esto no es nuevo para FIBA, pero para México sí, porque aquí los entrenadores están acostumbrados a que hasta esas categorías a fuerzas quieren que ganen, ¿no? Y de esa manera se deforma un poquito el avance de los niños. Y aquí lo que estamos tratando es de hacerlos primero que se enamoren, Manuel, que se enamoren del básquetbol. Y una vez que se hayan enamorado, ahora sí podemos meter todas las reglas, podemos meter lo que queramos. Pero primero hay que hacer que ellos se enamoren del básquetbol. Por su parte, el coordinador estatal de la Comisión de Mini Básquet, José Manuel López Santiago, resaltó que estas actividades son parte del calendario de trabajo de la institución, en la cual se están implementando pequeños sistemas que ya se utilizan en el mundo, buscando el desarrollo de los niños. El objetivo principal es que los niños se diviertan. Esa es la parte más importante, que es lo que estamos buscando con esto, ¿no? Que los niños se diviertan y dejen de presionarse con el resultado. Luego los papás también apoyaron bastante, dejan de ser muy incisivos en la parte de reclamar a los árbitros, de gritarle a los niños y todo tipo de cuestiones. Es algo que también nos ha ayudado bastante con todo esto. Ruiz Grajales enfatizó que poner en marcha una actividad como esta, en la que todos son campeones, a la dirigencia de ADEMEBA le genera mucha satisfacción, pues entienden que si los participantes se van con su medalla de campeones, estarán contentos por lo obtenido. Los próximos eventos para el minibásquet serán en los municipios de Jiquipilas en la categoría 2012 y menores mixtos. Comitán recibirá la 2010 y menores femenil, mientras que Villa Flores será sede de la 2010 y menores en la rama varonil. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Sumamente emocionada se muestra Ivonne Rodríguez Estrada, apneísta chiapaneca y actual campeona de la segunda Copa América de Actividades Subacuáticas 2021, que se realizó del 5 al 10 de octubre en el Complejo Acuático de la Unidad Deportiva en Medellín, Colombia. La representante de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, así como del municipio de Berriozábal, se dijo contenta con lo obtenido en las pruebas de apnea dinámica y con bialetas. Así también la dinámica con monoaleta, en las que impuso nuevas marcas, 154.4 metros y 151.3 metros respectivamente. Estoy muy contenta con este resultado. He logrado recorrer una distancia de 154.4 metros y bueno, es resultado también de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que he venido haciendo con la ayuda también de mi entrenador Juan Jiménez. Y bueno, estoy satisfecha con este resultado. Es importante mencionar que los 154.4 metros logrados son ahora el récord de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, una distancia que la chiapaneca considera muy difícil de superar y quiere ser ella la que vuelva a conseguirlo. La Copa América formó parte del proceso de preparación rumbo al Campeonato Panamericano de Guayaquil, Ecuador, para octubre de 2022 y de cara al Mundial que se efectuará en el 2023. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Importante respuesta obtuvo el Campeonato Estatal de Fútbol 7 Infantil, efectuado el fin de semana en el ejido El Campito del municipio de Suchiate, hasta donde llegaron clubes desde toda la geografía estatal, pues estaba en juego la clasificación al evento nacional que se disputará a finales de este mes en Celaya, Guanajuato. Por si fuera poco,
El torneo convocado por la Asociación de Fútbol 7 y Rápido del Estado de Chiapas, con el aval de la Federación Mexicana de la Especialidad, brindará la oportunidad al equipo campeón del Nacional en la categoría 2010-2011 mixtos de representar al país en la Copa Internacional de Islas Canarias, España. El sábado 9 de octubre comenzó la fase de grupos en Suchiate, por lo que los conjuntos debieron esforzarse desde el inicio, pues cada triunfo era crucial en su afán de llegar con ventaja a la fase de eliminación directa. Uno de los clubes que mejor entendió la competencia fue Aexa, pues sus dos escuadras lograron el primer lugar. Las mujeres derrotaron al Deportivo San Pedro con un contundente 7-1 en la división 2002-2003, y los varones no desentonaron, pues vencieron 4-1 también a San Pedro, pero en la categoría 2004-2005. En la división que tiene el plus de poder participar en la Oliva Cup de España, vio coronarse a la selección de Tapachula. Cabe mencionar que en este sector los equipos son mixtos. Otros equipos que se coronaron fueron Panteras de Tapachula en la división 2012-2013 y Amaqueros de Berriozábal en la 2008-2009. Una vez definido a todos los campeones, Erika López Guzmán, presidenta de la AFRACH, felicitó a todos los clubes por su esfuerzo e indicó que la siguiente parada será en la ciudad de La Cajeta, en donde competirán con representaciones de toda la República Mexicana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El mapa de Chiapas hoy aparece en dos colores, color azul y color blanco. La parte en azul indica lluvia fuerte, 0.1 a 50 milímetros, y se va a registrar en La Frailesca, el Istmo Costa y la zona del Soconusco, mientras que la parte en color blanco se va a registrar en gran parte del territorio chiapaneco, que indica una serie de lluvias leves o vientos, y se va a registrar en el Valle Soque, Mezcalapa, Norte, Turijas del Talchol, Maya, de los Bosques, Metropolitana, Alto Sosil Celtal, de los Llanos, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Cerro de la Candona y la Sierra Mariscal. La onda tropical 36 se encontrará débil y poco identificable en la región debido a los vientos de la parte media y alta de la troposfera. Se pronostica que junto con el calor ganado por la superficie en el día, logra favorecer lluvias aisladas fuertes en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En Tabasco pueden suceder chubascos aislados. Tome sus precauciones por los cambios de clima en regiones y municipios de Chiapas. Con esto nos vamos. Gracias a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, en los altos del estado de Chiapas. Usted, gracias. Buenos días. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Gracias.